Tranquilo, con una mascarilla puesta, se acerca a la ventanilla de un banco. Se trata de un delincuente. Viene usurpando la identidad de otra persona y sustrae así todo el dinero de su cuenta. Otro día y otra entidad bancaria, vemos al mismo sujeto, realiza la misma operación. Es parte de una banda criminal llamada Los Usurpadores del Callao. Él es otro integrante, quien llega a la plataforma y saca una tarjeta con el nombre de la persona a quien usurpó. Allí transfiere todo el dinero de su víctima. Enviaban mensajes de texto como anzuelo, ponían el nombre de un banco e informaban a su cliente que su cuenta había sido bloqueada o se había detectado una actividad inusual, enviándoles enlaces que solicitaban actualización de datos. Allí le robaban toda su información. Hace todo un resultado de ingeniería social, ¿no? Enviando bajo la modalidad del smishing, lo que ellos hacen es obtener en el mercado negro base de datos que después van a corroborar con estos mensajes, ¿no? Estos mensajes de las supuestas entidades que les envían o que nos llegan a los teléfonos. Según la policía, una banda liderada por este sujeto, quien ya con las tarjetas creadas a nombre de sus víctimas, simplemente retiraba el dinero en diversos cajeros automáticos. La misma operación la hacía una y otra vez. Van a buscar a una persona que se parezca al titular de la cuenta, ¿no? O sea, físicamente. Físicamente que se parezca, claro, en cuanto al cabello, ¿no? A la forma del rostro, de la contextura, lo van a condicionar, lo van a mimetizar, ¿no? De tal manera de que se parezca, en este caso, al titular de la cuenta. La suplantación de identidad, los robos cibernéticos y las estafas están a la orden del día. Bandas criminales al acecho utilizan diversas modalidades. Envían también atractivas ofertas de un banco a través de correos electrónicos o el Facebook. No sé cómo han accedido a mis cuentas. No han accedido a la aplicación Yape. Yo ni siquiera sabía cómo funcionaba esta aplicación. 11 de junio, 2 y 28 de la tarde. Esta es una agencia bancaria de Magdalena. Vemos a este sujeto que lleva una mascarilla, se acerca a la ventanilla y entrega una tarjeta. Su intención es retirar todo el dinero de la cuenta de su víctima. Él es Ismael Alfredo Fernández Miranda, de 40 años, alguien que venía usurpando la identidad de otra persona. Aquel día sustrajo más de 58 mil soles. Esta banda denominada Los Usurpadores del Callao lanzaban el anzuelo con estos mensajes de texto, como si se tratasen de bancos. Decían a sus víctimas que se había detectado una actividad inusual en sus cuentas y para evitar posibles bloqueos debían abrir un enlace o que su cuenta se había deshabilitado y para reactivarla tenían que hacer el mismo procedimiento. Nos van a direccionar a un link, nos hacen creer que estamos dentro de esta página del banco. Vamos a empezar a llenar y actualizar los datos y obviamente van a obtener esta información confidencial que posteriormente van a poder confirmar con alguna otra información más y lo que van a pretender es usurpar, como en este caso esta banda, que han usurpado la identidad de varias personas. Una vez con la información obtenida, crean un DNI falso, buscan una persona parecida al titular de la tarjeta, lo disfrazan, lo maquillan, aprovechando el uso de las mascarillas, tratan de ocultar sus verdaderos rostros y burlar todos los controles de seguridad. A ellos los llaman los usurpadores. Le pintan el cabello, ¿no? Le dan determinada vestimenta de determinada marca, para que ostente, porque si vemos las cantidades que ha retirado, obviamente él tiene que coincidir con determinado nivel económico y patentar que tiene esa cantidad de dinero, ¿no? Y le enseñan, lo preparan todo, le enseñan a hablar y todo lo demás para que se pueda manejar y aprenderse de memoria los datos que han obtenido. Algunas entidades se están obviando, en este caso, de utilizar el biométrico. De tal manera que todas esas situaciones que han venido producto de la pandemia, todas esos filtros de seguridad que se tienen que adoptar, tanto por las entidades bancarias como por las tiendas por departamentos, para efecto de poder acreditar la identidad de una persona, permiten de que se cuelen o se filtren por ahí estas personas para poder usurpar. Luego entra en acción este otro sujeto, quien va a plataforma con los datos de su víctima y un DNI falso. Para ello, buscan a alguien con similares características a la persona a quien va a suplantar. Intenta sacar una nueva tarjeta, bloquea las cuentas que tiene y transfiere todo el dinero a una sola tarjeta.
La misma operación la hace Ismael Fernández Miranda, quien ya con la tarjeta procede a retirar el dinero. Según la policía, el mismo 11 de junio ingresó a otra agencia bancaria, esa vez en San Miguel, 3:46 de la tarde. Hace cola, tiene las manos en los bolsillos, lleva una mascarilla y un protector facial. Trata así de no ser descubierto y va a suplantar a otra persona. Entrega su tarjeta, al parecer saca también su documentación falsa. Así logra sustraer más de $9,000 de una de sus víctimas. Al día siguiente hace la misma operación. La banda Los Usurpadores del Callao está al ataque. Llega a una agencia bancaria de Barranco, 9 y 11 de la mañana. Entrega la tarjeta, coloca la clave, usurpa así la identidad de su nueva víctima. Ponen el dinero en un sobre y se lo entregan. Este sujeto había logrado retirar más de $17,000 de la cuenta de otra persona. Estas personas, como le digo, por determinada cantidad de dinero ofrecen su identidad. Son los denominados suicidas o kamikazes, porque finalmente estas personas llegan a ser identificadas, porque dejan en algún momento su huella, dejan en este caso sus rasgos físicos, trata de retirar la mayor cantidad que pueda obtener en ventanilla, sale, le quitan el dinero, le dan determinado porcentaje y después lo dejan, se olvidan de él, ¿no? Como en este caso, que ha sido capturado y este sujeto simplemente ya está identificado, va a afrontar un proceso penal. Cuando pretendía hacer lo mismo en un banco de Jesús María, Ismael Fernández Miranda fue capturado por la policía. Según el coronel Manuel Cruz, jefe de la división de estafas de la Dirincri, tenía documentación falsa y un enorme parecido a la persona a quien iba a usurpar. Y acá se procede a intervenir a la persona por suplantación de identidad. Posteriormente se pone en disposición a la Dirincri, estafas. La pericia antropológica realizada a este sujeto, la homologación de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de tres agencias bancarias y las fotografías realizadas por los peritos lograron determinar que era él quien había usurpado la identidad de varias personas. Esta persona, a pesar que presenta su mascarilla, tiene la frente bien prominente, ¿no? Tiene presencia de calvicie, una ausencia de cabello a nivel frontal. Entonces, estos detalles también presenta la persona de Ismael Alfredo Fernández Miranda, ¿no? Entonces, tomando las fotografías a esta persona en la misma postura, los mismos ángulos de incidencia, podemos establecer que corresponden a la misma persona, ¿no? Sus movimientos al desplazarse y algunos detalles en las particularidades de las extremidades. Por ejemplo, vemos que las piernas tienen una ligera curvatura en el borde interno. Tiene las mismas dimensiones de la espalda. Él no actuaba solo. En total, esta banda criminal estaba conformada por 5 integrantes. Según la policía, esta mujer es también parte de la banda. La vemos salir de esta agencia bancaria con una blusa y un saco, bien mimetizada. Su misión era hacerse pasar como titular de una cuenta bancaria, es decir, usurpando la identidad de sus víctimas. Este sujeto de gorra y jean es, según la policía, el cabecilla de la banda, quien se encarga de retirar todo el dinero de las víctimas luego que los usurpadores consigan la nueva tarjeta. En estas imágenes se le ve ingresar a un banco de San Miguel. Camina presuroso, llega a un cajero automático, demora casi 5 minutos en realizar toda la operación, es decir, en retirar el dinero robado. Toda entidad bancaria, toda entidad financiera, tienda por departamento, está regulada, por no decir prohibida, de enviar mensajes a nuestros, tanto a los correos electrónicos como a nuestros móviles. Si es que nos llega uno de estos, tengan por seguro que intentan netamente obtener fraudulentamente o ilegalmente nuestros datos personales. Las modalidades que utilizan los delincuentes son muchas. Envían también correos electrónicos, supuestamente de entidades bancarias, para entrar a enlaces donde solicitan información confidencial. A esta modalidad la llaman phishing. Así suplantaron el nombre de esta señora para realizar el robo cibernético. No sé cómo han accedido a mis cuentas. Luego se le daba la aplicación Yape. Yo ni siquiera sabía cómo funcionaba esta aplicación.
A través de llamadas telefónicas o las redes sociales, envían también promociones de bancos o atractivas ofertas que llegan como al anzuelo perfecto de estas bandas criminales, como los llaneros del fraude, quienes habrían robado más de 25 mil soles de la cuenta de una mujer en Trujillo. Fueron capturados por la División de Investigación de Alta Tecnología de la DIRINCRI. En esta modalidad que se llama phishing, en este caso la señora indicó que había sido por medio de una llamada telefónica a un call center, la había llamado, en el cual dicen te vamos a mandar unas ofertas bancarias del banco, por supuesto, con el cual ella traía su cuenta, y le mandaron un link, que es el phishing, y en el link pues le pidieron todos sus datos personales, ¿no? Una banda conformada por 4 extranjeros, 3 de ellos ya intervenidos, delincuentes que usaban además cuentas bancarias de terceros. La policía logró intervenir en San Juan de Miraflores a Franklin Jesús Navas González y Jesús Fernández Rodríguez González. Ellos eran los captadores. En esta habitación se encontró una lista de contactos y entre los otros intervenidos, varias tarjetas bancarias. Tenga cuidado, que la delincuencia acecha, está en todas partes, también se sumergen en las redes. No brinde información confidencial para evitar caer en manos de estos peligrosos delincuentes.